Hola, hola amiguitas, bienvenidas a mi canal de más tips. En esta ocasión les traigo este lindo centro de mesa que es como de nochebuenas y ahorita que se acerca la Navidad está perfecto para lucirlo en nuestra mesa de sala. Tiene un tamaño perfecto para que no se vea ni muy grande ni muy pequeño y pues está muy muy fácil de hacer. Me ayudó mi mami a hacerlo, así que si les agrada regálenos un like, más que nada a mi mami. Y pues igual si lo van a dejar pendiente de hacerlo próximamente, suscríbanse al canal para que no pierdan el patrón de cómo hacerlo, el video como tal. Y cuando necesiten ir al tip, ahí esté mi canal listo para que ustedes lo puedan copiar. Vámonos al paso a paso. Yo estoy utilizando hilo cristal. Así lo llamamos en México, color blanco. Si ustedes quieren utilizar este o pueden utilizar también Omega del 10, del 20 o hasta del 30. Si lo quieren así muy finito el tejido como está aquí en la muestra. Este es hilo del 30. Por eso se alcanzan a percibir muy bien lo que son las nochebuenas. Bueno, aquí vamos a hacer, iniciamos con una cadena de 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8, el ombliguito o el anillito lo vamos a hacer así, no lo vamos a hacer anillo mágico, lo vamos a hacer con cadena. Bueno, así es como yo lo hice. Igual si ustedes ven buena opción hacerlo con anillo mágico, pues adelante. Hay quienes prefieren, ¿no?, el anillo mágico. Y aquí cierro con punto deslizado y queda así el ombliguito mini. Y vamos a poner tres varetas. Más que ya estoy un poco afónica, que estuve grabando el otro video de la otra carpeta. Aquí tres cadenas. Sí, el otro camino de mesa. Y pues ese fueron 2 horas de grabación. Entonces estoy así como que afónica mi voz. Vamos a hacerlo por 6 veces, 3 cadenas y luego 3 varetas. Por 6 veces lleva 6 pétalos cada nochebuena. Así. Tres, digamos la mitad, 2, 3 cadenas y luego 3 varetas. Uno, dos, tres y luego otra vez 3 varetas. Ahorita ya estoy trabajando mucho, amiguitas, por 2 cosas. Una, que ya se acerca Navidad y pues quiero subir la mayoría de patrones navideños antes de que se acabe la temporada. Y pues la otra muy buena, que gracias a Dios ya estoy muy bien de salud, que ya ven que estuve un poco muy enfermilla y pues ya no tenía ni fuerzas ni energía para grabar nada, literal. Para las que se suscribieron mucho antes y conocen mi historia, ya ni vivos les podía hacer, ¿no? Pero pues ahorita ya estoy muy dedicada a esto, ya tengo mucha energía, gracias a Dios. Me puse un tratamiento médico muy costoso y no sentí nada de cambio. Y luego mi mami me trajo unas gotitas mágicas y con esas ya estoy aquí contándolo. Pero bueno, hablar de contar, vamos a contar cuántas tenemos que poner aquí, porque en eso estamos, ¿no? Ok, aquí yo cerré con punto deslizado, ¿le vieron? Tengo los 6 ya. Y bueno, tengo mis 3 de altura, mis 3 cadenitas. Ahora vamos a meter por aquí 5 varetas. 2. 3. 4 y vamos a cerrar con la quinta, pero ya en el regreso
O sea, son 5. Van a agregar una de cada lado, más las 3 que tenemos en el centro. Ya son 5. Aquí agrego una. Así. En un lado. Pero la debí haber agregado más al centro. Miren, ya ven que hay 2 orificios aquí. Uno aquí y otro acá. Vamos a agarrar el que está pegado a nuestra derecha. Y en el que está ya a la izquierda, ya agregamos o ponemos ahí lo que tenemos abajo. Y pues si escuchan ruidos, amiguitas, pues están arreglando el closet. Les había comentado por ahí. Pues luego es como imposible no tener ruidos en casa, ¿no? Ok. Y aquí agrego otra vareta. Así. Son 5. 3 y 5. Y luego otra vez 3 cadenas. Y vuelvo a agregar aquí al ladito otra vareta. 2. 3. 4. Y 5. 5, así. Y luego vámonos con otras 3 cadenas. Y pues yo creo que vamos a hacer transición. En la segunda vuelta ya hacemos transición, amiguitas, para que el video igual no sea muy largo. De cualquier manera, les daré la cuenta del inicio. Y ya me verán avanzando muy rápido. Pero así no será tardado, ¿no? El video. Ok. Aquí llevamos ya 4 petalitos. Otra vez 3 cadenas. Sobre todo la transición es cuando ya se torna la vuelta muy grande, muy larga. Y pues ya nos tardamos mucho, ¿no? En cerrarla. Y luego yo tejiendo tan lento. Imagínense si nos vamos hacia el pasito. Sería un video de 2 horas. Pues vamos a tratar de hacerlo de no más de unos 20 minutos, media hora. 2, 3. Ok. Y aquí yo ya estoy cerrando la vuelta. Con 4. Son 4. Me falta 1. 5. Deben de ser 5 varetas. Así. En esta vuelta. Y luego 1, 2, 3 cadenas. Y acuérdense que aquí me iba a faltar una vareta. Que la íbamos a poner al final. Y ahí es en donde vamos a ir cerrando nuestra vuelta. Ok. Aquí. Así. Así es como va quedando. Ahora aquí arriba vamos a poner, bueno, pongo mis 3 varetas, mis 3 cadenas de altura de vareta. Y luego voy a poner, fíjense, voy a poner 7 varetas. 3, 4, 5. Son 5 aquí, pero voy a poner 2 ahorita al regreso. Y luego vamos a poner otra vez 3 cadenas. Así. Aquí. Ok, sí. Agregué una pegada acá a la derecha. 3, 4, 5,
6. Y pues fíjense, esta carpeta también es muy muy fácil. Yo las rueditas me las hice en un día. Así. Y de tamaño, pues queda buen tamaño para camino de mesa. Ya saben, 3 cadenas. Perdón. Les digo que ya de tanto hablar se me va la voz. Bueno. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, 7 varetas, agregando una de este lado y otra de este, más las 5 de adentro. Y me voy a transición, amiguitas, de una vez. Pues bueno, aquí ya voy a cerrar la vuelta, amiguitas. Y aquí recuerdan que tenía yo que agregar 2. Así, 1 y 2. Así. Y luego... con punto deslizado cierro aquí, así, y así va quedando ya nuestra ruedita. Ahora aquí igual subo con mis 3 cadenas, inserto vareta 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a agregar acá 2 ahorita. Entonces va a ser de 9. Son 3 cadenas. Otra vez 3 cadenas. Y 9 varetas. Si se dan cuenta, aquí fuimos agregando una de cada lado hasta ir aumentando lo ancho de nuestros pétalos. Cierro este de 9. Y me voy a transición otra vez. ¿Cuántas tengo? 3, 6, 9. 9 varetas aquí. Siento como que brilla mucho esta cámara. Es que cambié de cámara, pero sí me alcanza a agarrar la velocidad, pero está mejor que la otra. Pero siento que brilla mucho. Voy a arreglarle ahí luego. Ok, luego 1, 2, 3 cadenas otra vez. Inserto una vareta afuera y luego ya inserto en las 7 que tenemos más las 2 de afuera, son 9. Me voy a transición, amiguitas. Y aquí, amiguitas, hago 3 cadenas. Recuerdan que iba yo a poner 3 por acá. 1, 2 y 3. 3 varetas y completo el pétalo. Son 3, 6, 9. 9 varetas. Déjenme ver que tengo mis sudas. 3, 6, 9. Son 10 aquí. Entonces solo me hacían falta 2. Ay. Perdón. Es que
como hay tanto polvo aquí ahorita que me están haciendo remodelación en casa, no saben. Pero bueno, yo me doy mis tiempos para hacer esto. No importa que tengamos aquí mucho trabajo. Ok. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora déjenme ver qué eran aquí. Teníamos ya las 9, 3, 6, 9. Ahora aquí van a ser 3, 6, 9, 11. Vamos a agregar uno aquí, uno más. Así. Y ahora 1, 2. Y vamos a poner 11, amiguitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 con el de afuerilla, ¿no? Ok. Así queda nuestro petalito. A ver, ahí le ven bien. Ahí. Ay, es que les juro que no sé. Siento que no. No me enfoca bien la cámara. No sé. Bueno, ahí a ver si me están viendo. Ok. Ahora me voy con 3 cadenas. Y otra vez con 11 toda la vuelta, amiguitas. Aquí las veo ahorita. Y vámonos con 1, 2, 3. Y aquí eran 8, me faltarán 3. 1, 2 y 3. Así. Y ahora cierro aquí con punto deslizado. Así voy a ir cerrando a la mitad. Ahora vámonos con la vuelta siguiente y ya vamos a terminar nuestra ruedita, amiguitas. Llevamos 11 y aquí creo que ya hay un cambio. Espérenme. 3. Aquí esta es de 3, 6, 9, 11. Aquí vamos a agregar 2 de cada lado. Entonces, en lugar de ser 13, serán 15. Así. Agregaremos 2. Ok, nos vamos con poniendo una arriba de cada vareta que tenemos. Y vamos a agregar 2 más. Una y dos. Así, dos por afuera. 1, 2, 3. Y luego agregamos 2. Nada más que esta no la inserté y luego queda muy flojita. Hay que insertarla siempre en la base de la cadena. 1 y 2 por afuera. Y ahora nos vamos poniendo las que ya tenemos. Voy a poner este petalito completo y me voy a transición. Ok, para que vean cómo queda completo.
y nos va a faltar ya nada más una vuelta y la terminamos. Y nos vamos a unir nuestra carpeta de Nochebuenas. Bueno, aquí le inserto dos. Uno y dos. Aquí tenemos que tener 15. ¿Están de acuerdo? 3, 6, 9, 12 y 12, 15. A ver, otra vez lo voy a contar. 3, 6, 9, 12, 15. Sí, son 15. Aquí, ahora vámonos a transición. Y bueno, aquí tengo mis tres cadenas y aquí había dejado 3, 6, 9, 10 varetas y me faltarán 5. Entonces ingreso aquí 2, 2, 3, 4 y 5. Ahora ya integro esta con esta, punto deslizado, y así ya cerré mi vuelta. Y me va quedando, no me va quedando ni bolsuda ni holanuda. Es la cuenta perfecta para hacer nuestras nochebuenas. Y ahora aquí vamos a agregar ya no dos como en la vuelta anterior, sino uno de cada lado. Ajá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay. Ahora aquí ya saben 3 y vamos a agregar solo uno acá afuera. 1. Esta es la última vuelta, amiguitas. Nos van a quedar 17. Teníamos 15 más 2 de cada lado. La vuelta final es de 17. Quiero que vean un petalito terminado y nos vamos otra vez a transición y ya para empezar a coser. Y va a faltar unirla y el chinito. La vuelta del chinito que da el terminado a nuestro centro de mesa. Y aquí ya ando saliendo a la orilla. Ya saben, la última vuelta, como es la más larga, nos tardamos más. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Otra vez, a ver. Siento que tengo uno de más. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Si tenía uno de más, deben de ser 17, amiguitas, así. Ok, así es como queda nuestro último pétalo. Este no está completo. Voy a dar transición.
Y bien, amiguitas, aquí yo a punto de cerrar ya la última vuelta. Si se dieron cuenta, está súper, súper fácil, como les comentaba por ahí en el intro, de hacer. Como que ni quien se hubiera imaginado que se hace así, ¿no? Pues así es lo que tenemos que hacer. 9 rueditas de estas y luego las unimos. Ahorita yo las voy a unir para que vean cómo las uno. 3, 6, 9, 12, 15, 17. Aquí cierro con punto deslizado. Y a ver, si me enfoca ahí mi cámara. Así es como queda la ruedita, las rueditas. Hagan 9 y luego las unimos. Y bien, amiguitas, ya que tenemos nuestras 9 piezas, 9 rueditas así, las vamos a ir pegando. Ahorita les muestro cómo. Bueno, quito 2. Bueno, dejo 2 más bien. Y voy a poner una que vamos a utilizar como la de en medio. ¿Ok? Aquí juntamos cada pétalo. Así. Que quede bien a la altura. Y de estos no. De estos no vamos a coser. Vamos a coser solo utilizando varetas, ¿ok? Hay quienes utilizan punto deslizado aquí con el gancho, pero siento que queda muy burdo. Entonces lo vamos a pegar con aguja. Yo trato de anudar un poquito por aquí el hilo. Le meto la aguja aquí en el mismo nudito, para que nos quede pues como más seguro, ¿no? Aquí. Y luego esta hebra que nos queda la vamos a camuflar por acá adelantito, la seguimos cosiendo y vamos a ir cosiendo así como de una manera muy sencilla, uniendo así como vareta con vareta, así. Vamos a tratar de empatar las varetas para que nos quede justo, justa la unión, ¿ok? Así. Aquí voy. Y así nos quedará muy invisible la unión. Todo pareciera que se hizo de una sola pieza, ¿no? ¿A poco no? Cuando la vieron en el intro, tenían dudas de cómo se había realizado. ¿Sí o no? Pónganme en comentarios qué les pareció la muestra, amiguitas. Regálenme un like. De hecho, regálenos un like porque mi mamá me ayudó a tejer las rueditas. En sí, la muestra que yo les puse cómo tejerla es la única que yo hice. Así que si les agrada, regálenle el like a mi mami. Ok, aquí me voy a ir sobre la cadenita. Así. Para no cortar el hilo. Así. Y nos quede poco riesgo de que se deshaga. ¿Están de acuerdo? Okay. Así queda pegada, pétalo con pétalo, se hace un solo pétalo, si se dan cuenta, vean por acá atrás, nada por aquí, nada por acá, ¿ya vieron? Queda así, perfecto, ok, ahora vamos a poner otra por aquí. Ahí está. Aquí. Y se junta aquí. ¿Ok? Y hacemos lo mismo con la aguja.
Así. Vamos uniendo. Así. Por aquí. No se pegan con el gancho. Con el gancho punto deslizado quedaría muy, muy burdo. Muy feo. Creo yo. Ok. Aquí acuérdense de empatar las varetas. Por eso la cuenta debe de ser la misma todas, para que al momento de empatarlas queda perfecta. Así. ¿Van viendo? Ahorita vamos a coser estas de acá al lado. Me gustaría hacerles transición porque nos vamos a llevar un buen ratito. De cualquier manera, aquí ya le vieron cómo las voy pegando. Voy a hacer transición y no la voy a poner tan rápida para que ustedes puedan ir percibiendo. Aunque vaya rápido, vean cómo lo sigo haciendo, ¿ok? Me voy a transición. Aquí voy a poner otra. Pero ya va a ser con la transición, ¿vale? Aquí. Así. Y bien, amiguitas, aquí ya las pegué todas, me quedan así sueltas por aquí y por acá. Ahora lo que voy a hacer es irme por la cadenita de aquí. Bien. Aquí al otro pétalo. Así, sin apretar, sin jalar más bien el hilo para que quede sueltito, fluido ahí. Y ahora voy a ir pegando las de los lados. Así, y aquí quedará un triangulito. Siempre quedará un triangulito. Ya una vez pegada, se percibirá el triangulito mejor de cada pétalo. Y todo parecerá que es una noche buena de una sola pieza. O bueno, varias nochebuenas, ¿no? Así. Así es como queda pegado el pétalo ya de los lados. Ya va quedando más fija, ¿ven? Y así lo voy a hacer en todo alrededor. Nada más que aquí sí va a ser necesario cortar el hilo e irme uno por uno. Aquí sí hay que fijarlo muy bien para que no se nos vaya a deshacer en la lavada. Además de que pues se debe de lavar de manera delicada. Ok. Y aquí pues yo le corto. Por aquí las tengo. Aquí está. Le corto y así es como queda ya más fija ya de un lado. Ahorita que terminemos de pegar todo alrededor, vamos a agregar las dos de los lados para que nos quede ovalada. Y al final vamos a ponerle el chinito. Entonces ya el chinito es muy fácil y muy rápido. Y ese chinito es pues para simular o distraer de manera muy educada pues a las personas que crean que la hicimos vuelta y vuelta, o que ni se vea cómo la hicimos, que ni nos traten de adivinar porque no les vamos a decir el secreto, ¿o sí? La verdad es que es una muestra muy bella, muy elegante,
y si se dieron cuenta, muy muy fácil de hacer. Nada más que a simple vista se ve muy muy difícil, ¿no? Yo cuando la vi dije, ay, qué preciosura, qué hermosura, ¿cómo se hará? Y no, pues ya hasta que la estuve ahí esculcando para verle bien cómo se hace, o cómo la hicieron. Y pues bueno, las estaba yo tejiendo y me dice mi mami, pues dámelas, yo te ayudo. Ay, mi mami es un amor. Como le encanta esto, disfruta, se relaja con esto. Bueno, todas creo yo, ¿no? Ok. Así es como vamos a ir pegando todo. Voy a hacer transición rápida. Pues miren, amiguitas, así queda pegada con 7 rueditas. Si se dan cuenta, en el centro ya está la Nochebuena de 6 pétalos. Ya se completa con los pétalos de las orillas. Entonces aquí, en la otra orilla, bueno, en una de las orillas, voy a poner... empatando igual, así, una ruedita más, así en cada orilla. Déjenme la coso y ahorita las veo, porque ya se está haciendo como muy larguito el video, ¿no? Ok. Aquí ustedes lo que van a hacer es de igual manera empatar, como ya lo venimos haciendo. Ahí está. Pongo un nudito para que se quede fijo el hilo. Ahorita lo voy a camuflar para que ya no se vea. Ok. Ahorita las veo. Voy a hacer transición. Y bien, amiguitas, aquí vamos a iniciar con el chinito. Yo aquí hago una altura de 3, 4, no de 3, sí, 4, 5, 6. 6 varetas y en la de 3 hago una bolita, así. Y luego hago una vareta y 1, 2, 3 y bolita, así. Hago otra vareta, así. 1, 2, 3 y hago otra bolita, así, y luego hago así, ya solo la vareta, ya no le hago bolita. Ay, si me ven bien ahí, no sé por qué siento que se ve como borroso, ¿no? A ver ahí, ok. Y luego vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y insertamos aquí a la mitad. Así. Y luego vamos a poner otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y aquí insertamos una cadena y luego 1, 2, 3, 4. Cadenas y bolita, así, y luego otra vez vareta, 3 cadenas y bolita,
vareta, 1, 2, 3 cadenas y bolita. Y luego aquí ya solo la vareta. Y pues, amiguitas, así, con esto ya estamos prácticamente terminando. Así va quedando. Estamos en la recta final. Okay. Y así le vamos a dar toda la vuelta. Voy a hacer centro de mesa navideño. 3, 4, 5, para estas 6, épocas. 7, 8. Además de que aquí a la mitad por su diseño se puede sabe, utilizar todo el año. Deslizado. Está bastante hermoso. Y hacemos otros. Igual 8. Les doy las infinitas 4, gracias 5, por acompañarme 6, 7, hasta 8. El final. Y quiere hacemos decir que por ustedes aquí también ya lo están haciendo el suyo. Un chinito. Igual si les agradó 1, el patrón, 2, el 3. Tutorial, regálenos un like a mi mami y a mí. 3 y bolita. Y nos ayudaría mucho, mucho y con esto. Además de que si nos pueden compartir en sus redes sociales. Por ahí abajito hay una flechita que da, está como curviadita y da hacia su derecha. Y ya les da las opciones en donde nos pueden compartir, redes sociales. Y pues bueno, amiguitas, igual si no están suscritas en el canal, las invito a se suscriban para que no se pierdan de más tips que sigo subiendo, tanto en patrones tutoriales a crochet como en bordados punto de cruz y un poquito de todo como cocina, recetas de belleza y pues recomendación de lugares de paseo y muchas cosillas por ahí más interesantes. Y pues nos vemos por ahí en el final para ver cómo nos queda, que ya estamos por llegar. Estoy emocionada. Y pues bueno, amiguitas, espero les haya agradado. Estuvo muy muy fácil, muy rápida, creo yo. Y pues espero también les haya quedado muy bonita la de ustedes. Y pues, amiguitas, así queda ya con el chinito. La vieron por ahí al inicio, que se ve bastante linda, hermosa. Pues espero les haya gustado el gráfico, el paso a paso y qué tan fácil fue hacerla. Igual si la elaboran, la realizan, pónganme en comentarios cómo se les hizo, si difícil o fácil. Y nos vemos en el próximo tip, amiguitas. Bye bye.